Soy Lupita, bienvenidos a un nuevo video. Hola, ¿qué tal, crocheteras? ¿Cómo están? Bienvenidas al video del día de hoy. Vamos a elaborar un ropón para nuestro niño Dios. Miren, yo aquí tengo este niño. Lo vamos a medir porque luego me preguntan cómo medimos a nuestro niñito para saber de cuántos centímetros es. Entonces, miren, vamos a medirlo. Yo lo hago así. Yo no sé si sea la forma correcta, pero yo lo hago de esta forma. Miren, yo pongo la cinta aquí en el hombro de mi niño y mido hasta la punta de su piecito aquí. Y si ustedes alcanzan a ver, son 30 centímetros. Entonces, para mí, este niño es de 30 centímetros. Yo así lo mido, ¿eh? Entonces, para este niñito es al que vamos a elaborar el roponcito. Voy a utilizar un hilo brisa, pueden utilizar hilo cristal o la hilaza que ustedes prefieran. Yo voy a utilizar el hilo brisa, voy a utilizar este crochet de bambú. No sé si se alcance a ver el número, es de... Uy, desenfoca. Se desenfoca, ¿verdad? Pero es de 2.0 milímetros el que vamos a utilizar. Y pues vamos a comenzar. Yo voy a usar este hilo en color blanco, por eso puse este mantelito, porque ustedes saben que el fondo de los videos pues es este que está aquí en la pared. Ya saben que también lo tiene la mesa, entonces como es blanco se nos va a perder el color, por eso voy a utilizar este mantelito y espero que se vea súper bien. Voy a empezar a montar las cadenas. Esta, recuerden, no se cuenta. Y de aquí voy a empezar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cadenas. Yo voy a contar 20 cadenas y les voy a mostrar cómo vamos a medir nuestro niño para saber cuántas cadenas en realidad son las que necesitamos. Entonces lo voy a poner boca abajo y yo voy a medir, espero que se alcance a ver, chicas crocheteras, voy a voltearlo un poquito. Miren, de este extremo a este extremo voy a medir y ahí me dan las 20 cadenas. ¿Se alcanza a ver? Ahí están, miren. Entonces, quiere decir que para la espalda necesito 20 cadenas y 20 cadenas para el delantero. Para las manguitas también vamos a tejer 20 puntos, así que yo en total voy a tejer 60 cadenas. Voy a acomodar mi niño y voy a terminar de tejer las cadenas que necesitamos. Así como yo les estoy mostrando que estoy midiéndole... que estoy midiendo el niño para saber cuántas cadenas necesitamos. Así pueden ustedes medir el niño que ustedes tengan, ya sea más grande o más pequeño. Sale, entonces aquí tengo 20. Voy a terminar de tejer las 60 cadenas que necesito. Ya terminé de tejer las 60 cadenas. Ahora aquí yo voy a poner mi dedo y voy a tejer 1, 2, 3 cadenas. Voy a tomar la lazada y me voy a regresar. Voy a tejer aquí un punto alto con dos sacadas. Como voy a tejer primero la espalda y la espalda la voy a dividir en dos, voy a tejer 10 puntos altos. Aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 puntos altos, que sería la primera parte de la espalda. Voy a tejer 2 cadenas al aire y voy a pasar al siguiente punto. Ahora voy a tejer la primer manguita o lo que va a ser la primer manguita. Así que también voy a tejer 10 puntos altos. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 y 10. Dejo dos cadenas al aire, paso al siguiente punto, dejo un punto alto y ahora en esta parte, como va a ser la parte de enfrente, voy a tejer 20 puntos altos. Tengo el primero, me faltan 19. Aquí tenemos los 20 puntos, voy a tejer dos cadenas al aire, paso al siguiente punto y ahora voy a tejer lo que va a ser la segunda manguita, o sea, 10 puntos altos. Dos cadenas al aire y terminamos, pasamos al siguiente punto y terminamos de tejer los 10 puntos altos que nos faltan. Entonces ya tenemos aquí lo que va a ser nuestro canesú. Va a quedar de esta forma. La espalda, las manguitas y la parte de enfrente. Voy a tejer dos cadenas, perdón, tres cadenas. Voy a girar y me voy a regresar tejiendo los puntos altos. Llevo 2, 3, yo los estoy haciendo de 2 sacadas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. 10 puntos altos son los que regresamos. Aquí adentro de las cadenas al aire que hicimos, voy a tejer un punto alto. Vuelvo a tejer dos cadenas al aire y aquí mismo voy a tejer un punto alto. Estos van a ser nuestros aumentos. Y voy a volver a tejer los 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí adentro de las cadenas que tejimos voy a hacer un punto alto. Dos cadenas al aire y aquí mismo otro punto alto. Este es el patrón que vamos a seguir. Vuelvo a tejer los 20 puntos altos que tengo aquí de la parte de enfrente. Adentro de las cadenas al aire tejo un punto alto. De nuevo, dos cadenas al aire y aquí mismo otro punto alto. Y vuelvo a tejer los puntos altos. Este patrón que yo estoy realizando en esta vuelta, lo vamos a repetir hasta tener un total de 7 vueltas. Aquí ya terminamos, les voy a mostrar cómo vamos a separar lo que son las manguitas. Miren, voy a acomodar aquí el canesú. Y yo terminé tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas. Les había dicho que únicamente íbamos a tejer 7, pero terminé tejiendo 8. Ustedes también van a ir midiendo su niño para saber en realidad cuántas vueltas son las que tienen que tejer. Voy a poner aquí un marcapuntos y en la siguiente cadena también voy a poner el marcapuntos. Esto nos va a dejar aquí pues lo que es la manguita. Y lo mismo voy a hacer de este lado. Miren, aquí, aquí,
Y ahí está, ¿sale? Ahora vamos a medírselo a nuestro niño. Vamos a hacerlo por acá para poder medirlo de esta forma y ver si necesitamos una vuelta más o hasta ahí está bien. Ahí está. Mire, así tiene que quedarle a nuestro niño. Entonces, ahora vamos a tejer una vuelta con puntos bajos. Voy a hacer para allá otra vez mi niño. Y vamos a traer el crochet. Miren, aquí ya se me zafó un punto, lo voy a tejer. Ahí está. Y ahora vamos a girar. Y aquí voy a comenzar a tejer los puntos bajos. Voy a tejer un punto bajo sobre cada punto. Cuando llegamos aquí a las cadenas, también vamos a tejer dos puntos bajos. En las siguientes cadenas también voy a tejer dos puntos bajos. Y sigo tejiendo un punto sobre cada punto. Aquí de nuevo llegamos a donde tenemos las dos cadenas que están separando las manguitas y voy a tejer dos puntos bajos. Voy a pasar a las siguientes cadenas para volver a tejer dos puntos bajos. Aquí ya ustedes pueden quitar su marcador. Ya las manguitas ya quedaron unidas, ya no se van a separar, nos van a quedar de esta forma. Y entonces ahora sí terminamos de tejer los puntos bajos. Ya terminamos, así que vamos a empezar con el punto para el ropón. Voy a subir una, dos, tres cadenas, voy a girar y aquí mismo voy a tejer dos puntos altos, uno, dos cadenas al aire, una, dos, y de nuevo en este punto voy a tejer tres puntos altos. Aquí estamos contando las cadenas como puntos altos, por eso nada más tejimos dos, pero en realidad vamos a tejer tres puntos altos con tres sacadas. Llevo dos, el tercero. Vamos a tomar una lazada y voy a saltar 1, 2, 3 y en el punto número 4 voy a meter el crochet y voy a tejer un punto alto. Tomo lazada y voy a saltar 1, 2, 3 y en el punto número 4 vamos a tejer nuevamente un abanico con 3 puntos altos. Recuerden que estoy tejiendo puntos altos de 3 sacadas. Separamos con dos cadenas al aire y en el mismo espacio volvemos a tejer tres puntos altos. Uno, dos y tres. Tomamos una lazada y salto uno, dos, tres y en el punto número cuatro metemos el crochet. Tejemos el punto alto y salto uno, dos, tres y en el punto número cuatro vamos a volver a tejer un abanico. Uno, dos, tres, dos cadenas al aire. Y de nuevo vamos a volver a tejer tres puntos altos. Dos y tres. Y tomamos una lazada. Ahora aquí en medio de la manguita, aquí yo voy a meter el crochet y voy a tejer un punto alto. Tomo una lazada y voy a saltarme, déjenme ver porque nos tienen que quedar igual. Aquí miren, solo voy a saltar este punto y aquí en el segundo es donde yo voy a meter el abanico.
o donde voy a tejer, mejor dicho, el abanico. Llevo 2, 3, 2 cadenas al aire y de nuevo voy a tejer aquí 3 puntos altos. Este va a ser el patrón que yo voy a seguir para terminar la vuelta. Saltamos 1, 2, 3 y en el punto número 4 metemos el punto alto. Voy a terminar y les digo cómo vamos a continuar. Aquí en el último punto que yo dejé, voy a meter el crochet y voy a tejer un punto alto. No se preocupen porque queden muy pegados. Conforme vayamos tejiendo se va a acomodar. Y déjenme levantar un poquito la cámara. Y ahora lo que yo voy a hacer es que vamos a cerrar este ropón. Lo voy a cerrar aquí con un punto deslizado. De este modo, y voy a subir una, dos, tres cadenas. Aquí voy a meter el crochet y voy a tejer un punto alto. En el siguiente punto alto también voy a tejer un punto alto. Y ahora adentro de las cadenas voy a tejer un punto, dos cadenas y de nuevo aquí voy a tejer un punto alto. Esto lo estoy tejiendo adentro de las cadenas y un punto alto sobre cada punto de los siguientes tres puntos que tenemos. Así, de este modo. Ahora voy a tomar la lazada, voy a meter el crochet por la parte de atrás de mi punto alto y lo voy a tejer. Aquí voy a pasar al siguiente abanico y voy a tejer un punto alto, siguiente punto alto y siguiente punto alto. Adentro de la cadena tejo un punto alto, dos cadenas y un punto alto. Y de nuevo voy a tejer los tres puntos altos, un punto alto sobre cada punto alto que tenemos en la vuelta anterior. De este modo. Lazada, pasamos aquí al punto alto, metemos por atrás el crochet y lo tejemos. Y de nuevo, un punto alto, siguiente punto alto, siguiente punto alto y adentro de las cadenas tejemos un punto alto, dos cadenas, un punto alto y ahora tejemos los puntos altos que están afuera. 1, 2, 3. Lazada, pasamos por atrás del punto nuestro crochet para poder tejer y tejemos. Y este va a ser el patrón que vamos a seguir. Miren, tiene que ir quedando de esta forma. ¿Sale? Voy a terminar la vuelta. Aquí vamos a cerrar la vuelta. Y miren, ¿se acuerdan que dejamos aquí este punto? Entonces, igual lo voy a tejer por la parte de atrás. Lo tejemos. Y ahora sí cerramos aquí en la tercera cadena con la que subimos. De este modo. Y subimos 1, 2, 3 cadenas y volvemos a repetir nuestro patrón. Tejemos ahora 2, 3 y 4 puntos altos. Adentro tejemos, bueno, adentro de las cadenas tejemos un punto alto, dos cadenas, un punto alto y de nuevo tejemos
los puntos altos que tenemos afuera. 1, 2, 3 y 4. 4 puntos altos. Lazada, pasamos por atrás del punto que tenemos, este punto alto que está solo, y lo tejemos de este modo. Y continúo tejiendo los puntos altos. Ese va a ser el patrón. Ya que terminamos la vuelta, cerramos y subimos de nuevo con 3 cadenas y tejemos los puntos. Ahora vamos a tejer las cadenas, recuerden, la contamos como punto alto, llevamos 2, 3, 4 y 5, 5 puntos altos, y adentro de las cadenas vamos a tejer un punto alto y 2 cadenas, de nuevo un punto alto, y continuamos tejiendo los puntos bajos, perdón, los puntos altos. 1, bueno, llevamos 2 con el que tenemos adentro, 3, 4 5 y 6. 6 puntos altos. Y ahora vamos a tejer este punto alto en relieve. Y así vamos a continuar tejiendo esta vuelta. ¿Sale? Vamos aquí a cerrar la vuelta. Y vamos a subir con 3 cadenas. Y vamos a comenzar a tejer los puntos altos. Llevamos 2 porque las cadenas las contamos como punto alto. 3, 4, 5. Y adentro de las cadenas vamos a tejer uno más. Tenemos 6. Separamos con 2 cadenas y volvemos a tejer un punto alto. Aquí en esta vuelta ya no vamos a realizar aumentos. Ahora vamos a tejer un punto alto sobre cada punto. 1, 2, 3, 4. Aquí ya no vamos a realizar aumentos. Vamos a tejer nada más los 6 puntos que teníamos de la vuelta anterior. Entonces vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tejemos aquí nuestro punto en relieve y así voy a ir tejiendo ya todas las vueltas hasta tener lo largo que yo necesito para este ropón. Ustedes, si gustan, pueden hacer más aumentos. Yo considero que los aumentos que ya he realizado hasta ahorita para realizar este ropón, pues son los que necesito, pero recuerden que eso ya depende de cada quien. Déjenme ver cuántos puntos llevo. 2, 4, 5. Y el punto que va adentro son 6. 2 puntos, perdón, 2 cadenas y un punto más. Y empezamos a tejer los puntos altos. 2, 3, 4. 5 y 6. 6 puntos y nuestro punto en relieve. Y les repito, así vamos a continuar tejiendo. Este va a ser el patrón. Para terminar nuestro ropón. Miren.
Ahí está. ¿Sale? Voy a continuar tejiendo y una vez que lo tenga listo, regreso con ustedes para poder tejer las manguitas. ¿Sale? Bien, chicas, miren, aquí ya terminé el vestidito. Yo hice en total 20 vueltas y así es como se ve. Ya también aquí hice una de las manguitas y vamos a hacer ahora la otra. Miren, voy a traer aquí el vestidito y voy a meter el crochet aquí donde viene este punto que es en relieve. Ahí yo voy a meter el crochet y voy a tejer cadenas para realizar el punto alto. Entonces aquí tengo una, dos, tres cadenas. Voy a tomar lazada y me voy a pasar al siguiente punto. Y voy a ir tejiendo un punto alto por cada punto que tenemos. La misma cantidad de puntos que tenga aquí, la misma cantidad de puntos que tengo en esta manguita es la cantidad de puntos que tengo que tener de este lado. ¿Sale? Crocheteras, ya avancé tres vueltas y no les he dicho. Pero vamos a ir cerrando. Aquí volvemos a subir con tres cadenas y volvemos a tejer. En realidad las manguitas son muy fáciles porque simplemente vamos a ir tejiendo los puntos altos. Y yo voy a tejer 7 vueltas. Bien, ya que terminamos las vueltas, yo hice 7. Ahora aquí voy a empezar a hacer puntos bajos. Voy a hacer 3 vueltas en puntos bajos. En todo alrededor de la manguita. Esto van a ser los puños. Y también voy a hacer puntos bajos en esta parte de aquí de la espalda y del cuello. También voy a tejer puntos bajos. En esta parte solamente voy a tejer una vuelta y aquí en las manguitas voy a tejer 3 vueltas para tener un total de 10 vueltas en las mangas. 7 vueltas con puntos altos y 3 vueltas con puntos bajos. Ya terminamos el ropón de nuestro niño Dios. Miren qué bonito se ve, qué precioso. Este listoncito es porque yo solo lo atoré a la silla para que no se fuera a caer. Pero esto no tiene nada que ver con el vestido. Esto sí, esto es un cordón que yo tejí con el hilo brisa y también hilo de lentejuela. Entonces este sí tiene un nudito por la parte de atrás y esto sí es del vestido. Esto no, esto nada más es simplemente para que mi niño no se cayera de la silla. Voy a llevarlo con la costurera para que él también le ponga un tul en la parte de abajo. Y que esto pues tenga mayor firmeza y se vea más bonito. Pero miren, ahí está. Se le ve precioso a nuestro niño. Y muy fácil y rápido de tejer este bonito ropón. Espero que les haya gustado. Y no olviden compartir este video, suscribirse al canal, dejarnos sus comentarios, regalarnos un like. Y nos vemos hasta el próximo tutorial.